¿Hola? ¿Hola? Hola, papá. Habla Juanita. Cecilia, espera. ¿A dónde crees que vas? A mi oficina. No tan rápido, no tan rápido. Quizá la última vez que haces algo así. ¿Algo como qué? Mira, si vos querés disponer de mi persona para que yo represente a la empresa, primero me lo consultás. No lo tirás en plena reunión. Espero que lo hayas entendido bien, porque si no, vamos a empezar a llevarnos muy, muy mal. ¿Sabe qué pasa, Gala? Es lo que me encargó don Lucas. ¿Qué? ¿Mandarme a los Emiratos Árabes? No, no. Evaluar quién es el más indicado para cada evento. Lo de Dubái es todo relaciones públicas y el nivel de banalidad requerido bastante elevado. Y considere positivo que resulte útil alguna vez, ya que su rol aquí es puramente decorativo. ¿Cómo te atreves a hablarme así, amigos? Digo la verdad, nada más. ¿Vos te olvidás que fui yo quien comandó esta empresa cuando la enfermedad de Luca la dejó sin timón? No, Gala, lo siento. Quien la comandó fue Germán, y todos lo saben. En algo tiene razón. Lástima que sea tan disperso. Ahora debería estar acá. Permiso. Juanita. Juanita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, te juro, papá, que esta vez no hice nada. Te obedecí en todo. No te enojes. No, mi amor, no, ya lo sé, ya lo sé. ¿Cómo me voy a enojar? Ah, decime, ¿cómo estás, por favor? Atada de pies y manos por esta bestia. Basta. Ya sabe que su hija está bien. Usted y yo nos conocemos, Esquivel. ¡Quieren pasta, papá! ¡Quieren pasta! Miserable, le sigues a tocar un solo pelo a mi hija y te vas a arrepentir, ¿entendés? Cállese, que le toca escuchar, comandante. ¡Para! ¡Quédate quieta! ¡Me pega, papá! ¡Me pega! ¡No la toques! ¡No la toques, basura! ¡No te atrevas a tocarla! Usted no tiene una hija, Esquivel. Papi. Tiene una fiera. Te voy a matar, te tendré que haber matado en la clínica cuando estabas en terapia intensiva. Te vas a arrepentir de haber nacido, basura. No me amenace, que no tiene con qué. Y escuche. Yo no le voy a pedir nada que un tipo como usted no pueda reunir rápidamente. 100 lucas, 100 mil pesos. Para mañana a la mañana más tardar. No le avise a nadie, ni a la policía, ni a su padre, ni al Espíritu Santo. ¿Estamos? Estamos. ¿Dónde la tenés? Donde no puede encontrarla. Así que no se gaste. No quiero matarla. Se la quiero entregar e irme tranquilo. Pero si me complica las cosas, voy a tener que hacerlo. Junte la guita. Pará, no cortes. ¡Pará, no cortes! ¡Pará! ¡Pará, desgraciado, no cortes! ¡Juanita! ¡Hola! Ay, me has hecho doler. Casi me arrancas un mechón. Padre, te las va a hacer pagar. Es valiente. Es un héroe, gordo idiota. Cállate, mocosa. Ahora te vas a quedar solo un momento. Tengo que salir. Desátame al menos. ¿Ya que me vas a dejar sola? ¿Vos de veras te crees que yo soy un idiota, no? Chillá, berrea, que nadie va a venir. Espera. Tráeme revistas, algunos sándwich. Aspirinas, que tengo paperas, es en serio. Gaseosa, algunos cigarrillos. Oye, ¿sabes jugar a las cartas? ¿Al cornoque? Pues, tráete unos mazos, ¿sí? Si es que nos vamos a quedar aquí esta mañana. Voy a ver si todo sale bien. Si todo sale mal, no te va a hacer falta nada de lo que me pediste. ¡Haceme el favor de ubicar a Cecilia o no respondo de mí! ¿Qué más pasó ahora? Pasó que está desubicada. Se la creyó. Hace y dice cualquiera. ¡Ponele un límite! ¡Pero ya! ¡Ponete en marido ya! ¡O la saco de aquí a patadas! ¡Ay, Beto, al fin, che! ¿Qué querés, Ana? No rompan más. No, es otra cosa. Llamó Germán. No me dio explicaciones. Tenés que llevarle esto inmediatamente. ¿Y qué es esto? Es plata. ¿Qué es la plata de la caja chica y dos cuotas que tenemos para pagarle al banco? ¿Qué hago yo con esto? Se lo tenés que llevar a él. No me dio explicaciones. No sé qué pasa. ¿Podés rajar, Beto? ¡Dale, volá, che! Hay algo que no entendés, Ceci. Hay cosas, mírame. Sí. Hay cosas que no se pueden decir. Por lo menos no directamente. Gala es una mujer muy susceptible. Pero yo le dije nada más que la verdad, Matías. Aunque sea la verdad.
No podés. Yo, como gerente general de Hermes, no puedo permitirlo. Es que vos no deberías ser gerente general de Hermes, Matías. ¿Cómo? Que vos sos un buen administrador, pero no muy honrado. Sos un poco medroso para timonear una empresa. Lo que hace falta es una personalidad como la de Don Lucas, como la de Nobel, y alguien capaz... ¿Como la de mi hermano? ¿Qué decir? ¿Te animás a decirlo? Decirlo. Sí, ¿por qué no? Cecilia, teléfono para vos. Es Germán. Pásamelo. ¿Hola? Cecilia, necesito que me hagas un gran favor. ¿Sí, qué? ¿Tenés dinero? En el banco, quiero decir. Necesito 50.000 pesos, ya. ¿Me lo podés prestar sin decir nada a nadie? Sí, por supuesto, ¿para qué? ¿Estás sola? No, estoy con Matías. ¿Por? Lo siento, entonces no te lo voy a poder decir. Vas a tener que confiar en mí. Es muy importante, Cecilia. Lo siento, si no es el motivo, no puedo. No puedo decírtelo, Cecilia, por favor, confía en mí. Si no me decís el motivo, no voy a poder ayudarte. Hasta luego. ¿Qué quería? No puedo decírtelo. Le prometí que no le iba a decir nada a nadie. Tenemos que hablar. Está todo mal con tu mujercita. Está todo mal con todo. El gorro es una macana, no sé qué, pero me está amenazando. Salió todo mal. El estúpido de tu viejo llamó a la policía. Padre, ¿qué voy a llamar a la policía? ¿Estás loco? Cállate. Estoy nervioso. Déjame pensar. ¿No será ese Venturini? Dime. Sí, son amigos. Debía haberlo imaginado. ¿Quieres escucharme, ceporro? ¿Sé qué? Ceporro. Bruta bestia animal. Mocosa, que se me acaba la paciencia. Tengo los nervios de punta, ¿eh? Aguarda, aguarda. Por favor, escúchame, escúchame. Venturini no es amigo de mi padre. Es enemigo. Le persigue, lo ha encerrado en la cárcel y le cree culpable de todo lo que pasa. ¿Te queda claro? ¿Y si fue a casa...? Sí, claro que fue. Yo pasé por precaución y lo vi, que si no... ¿De veras te parece que no nos llamó? ¿Acaso lo hizo cuando le tendiste la trampa en el hangar? No. ¿O no lo encerraron a él, en vez del que te disparó? ¿Y él te cuenta todo eso a vos? ¿Una nena? ¿Qué va? Lo vi por televisión, cuando él no estaba. Sacaron una foto tuya de joven, con pelo y delgaducho. Bueno, venga, quédate tranquilo. ¿Trajiste lo que te pedí? Sí, porque ya lo había comprado antes, que si no, no te traía nada. Pero calladita, ¿eh? Sí. Mire, no me ponga nervioso, Venturini. Yo sé que usted se toma su tiempo, pero por favor, dígame, ¿a qué vino? ¿Vino a ver si pesca algo o a detenerme? No, ni a una cosa ni a la otra, Esquivel. Bueno, dígalo de una vez. Bueno, vine a contarle algunas cosas, a comparar un par de impresiones. No, puede ser en otro momento, Venturini, por favor. ¿Por qué está tan apurado?
Sí, estoy apurado, tengo que salir, tengo que ir a cometer un delito, mire usted, porque soy asesino, chorro, lo que usted quiera. Así que si me disculpa, no lo puedo atender. Así que... Vetorino, ¿por qué no va a intercambiar opiniones con otro inspector, con uno de los suyos? ¿Eh? ¿Me hace el favor? Yo soy un sospechoso, así que no soy la persona más indicada. ¿Qué quiere que le diga? Está nervioso. Sí, usted me pone nervioso. Usted me pone nervioso. A ver, ¿qué pasa ahora, Venturini? Dígalo de una vez y sea breve, por favor. Este perro no lleva para cualquier parte, Mercedes. ¿Qué no? ¿Eh? Ya verás cómo la encuentra. Huele, Lupín, huele, huele. Sucede que, por primera vez, estamos frente a un asesinato en el cual usted no estuvo presente, Esquivel. Y sí, en alguno no estoy. Búrlese, búrlese nomás. La cuestión es que mi compañero, el inspector Sosa, me llamó ya hace unas noches diciéndome que tenía intenciones de ir hasta el remanso. Sí. Nunca más supimos de él. Su cuerpo apareció en el fondo de una de las lagunas. ¿En el remanso? Exactamente. ¿Y por qué viene a contármelo a mí esto, Venturini? Si yo ya maté a Burgos, a la mujer de Burgos, al socio de mi padre, qué sé yo, cuántos asesiné, ¿qué pasará? ¿Me convertí en un interlocutor válido? ¿O es que todos los crímenes esos que usted no esclareció pasaron a un segundo plano? A lo mejor puede que sea eso, ¿sabe? Porque Sosa era un compañero, un inspector brillante, con una carrera por delante, mujer, tres hijos. Alguien del remanso lo mató. Su papá, su madrastra, o tal vez los dos. Hola. Papá, ¿cómo estás? Sí, ya estoy de vuelta en el remanso. No sé, estaba pensando que... podríamos vernos, podríamos ir al cine los tres, vos, Juanita y yo. Mirá, Juanita está con paperas. Sí, sí, reposo absoluto. Una lástima, así. Bueno, otra vez será. ¿Está muy molesta? No, no, un poco, nada más. Pobre, ya, esa edad son jodidas. Bueno, no sé, estaba pensando que... ¿no querés que lleve algo rico y charlamos un rato? No sé, tengo ganas de verla. No, va a ser imposible, papá. ¿Por qué no lo dejamos para mañana? Sí. ¿Sabes qué? Yo quería pedirte algo. Necesito dinero. 50.000 pesos. Y urgente. No, porque salió la posibilidad de comprar un avioncito que está bárbaro y bueno, tengo la opción esta mañana. ¿Cuándo? Mañana, a la mañana, cuando abran los bancos. Está bien. Está bien, papá, gracias. Yo en cuanto pueda te lo devuelvo. Ok. Por casualidad, Esquivel, ¿usted necesita 100.000 pesos? ¿No sos muy chica para fumar vos? Mira a quien me aconseja. Uno que tiene varias muertes sobre su conciencia. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo no maté a nadie. ¿Eso también lo dijo la televisión? ¿Y si no, cómo lo ibas a ver? Oye, ¿es verdad que te evadiste dos veces? Tres. A mí no me pueden encerrar. Me escapo siempre. ¿De veras ibas a matar a mi abuelo? Tenía la orden. ¿De quién? Eso no se pregunta, nena. ¿Y a mí? Es diferente. Si tu viejo no paga, voy a tener que hacerlo. Si no, la palabra de uno no sirve para nada.
pero no es por gusto, ¿te da?